hoy en día, pues, tenemos una ley de partido que no era la ley que se esperaba, una ley de partido con, podríamos decir, con poco peso para asumir temas que son graves, como el tema del financiamiento, la procedencia del financiamiento, una ley de partido que tampoco contempla temas fundamentales y neurálgicos como son las candidaturas del oficialismo, de funcionarios que están activos y lanza sus candidaturas sin desprenderse de las posiciones administrativas con que cuentan. Y eso implica una ley de partido que no garantiza una democracia interna. Correcto. Que sigue teniendo todavía el peso de la administración. O sea, los que están al frente de la dirección, los presidentes, secretarios generales, imponen los candidatos. Claro, eso. ¿Por qué? Porque la propia estructura del sistema electoral dominicano lo permite. Que eso es lo que ellos han tratado de garantizar. Yo digo que aquí no hay partidos políticos, aquí hay dueños de partidos. Claro, y actúan como tal. Yo digo que aquí hay inversionistas de partidos. Ese es el término.